Yo soy Jaquelina Mayorga, soy una productora de las fincas conquistadas por la UST, una organización en la que somos varias familias las que nos dificultaba sembrar, tener nuestras tierras para cultivar, hacer nuestro cultivo, salir un poco de lo que es esto, lo de los patrones, que tenés que cumplir horas de trabajo. Muchos años estuvimos así, bueno, conociendo la organización, nosotros ya tenemos nuestra tierra en la que podemos cultivar en familia sin horarios de entrada ni salida. Tenemos garantizada la venta, ya que todo nuestro producto del tomate va a parar a la fábrica. Trabajamos en familia, o sea, vengo más yo, mi esposo a trabajar. Y bueno, es una salida más, digamos, laboral, una salida más linda de trabajar. O sea, uno mismo reconociendo lo que uno siembra. Acá tenemos todo esto, es agroecológico. Es una forma de llevarle a la gente, al pueblo, alimentos sanos, ya que no contienen ningún químico, nada, y a la hora de uno elaborar las cosas nuestras sabemos que estamos consumiendo sano. Alicia Videla, soy de la UCT, de las partes de la UCT hacen como 7 o 8 años que estamos acá en este establecimiento. Una de las cosas que tenemos es la radio, la casa y el espacio productivo donde trabajamos ahí lo productivo con las conservas. Esta es una parte que hemos ampliado este año, que hemos podido construir para ampliar el espacio de trabajo, que es donde llega el tomate, donde se lavan los frascos, donde guardamos todo lo que llega en el día, por ejemplo las cajas. Bueno, este es el espacio donde tenemos la máquina de moler, que es la máquina trituradora que tenemos para poder triturar el tomate, para hacer el triturado. Y también acá molimos para hacer el tomate entero, porque lleva una porción de pulpa en el frasco de tomate entero que nos permite envasar el tomate. Entonces acá es la parte donde ya acá se muele para el triturado y parte del entero. Acá las chicas están pelando ya para envasar, parte de lo que es el proceso del trabajo del día. Nosotros acá somos hoy 9 compañeros que nos pelamos 5 cajas de tomate cada uno y cuando hay 5 juentones más o menos llenos nosotros envasamos. Lo hacemos todos los días, cuando hay días que nos faltan frascos, o hay días que el tomate está muy chiquito, hacemos triturado, pero la meta de nosotros es poder hacer el entero. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros hacemos 43 cajas y hacemos algo de 700, 800 frascos por día de tomate entero.